y yo estoy escuchando un cascabel aquí. ¿Esta es Bulla? Hola, hola. Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí cogiendo tu ¿Ya has encontrado algo? Sí. Bueno, la que encuentres es ella, ¿no? Ya, ella me indica dónde está. ¿Cómo le has enseñado a Bulla a buscar trufas? Pues igual que a un perro, con paciencia. Mucho cariño también y tiempo. ¿Qué tiempo tiene Bulla? Pues en mayo cumplirá 3 años, el próximo mayo. Tú eres añito, pero Bulla eres una niña, tú. ¿Y cómo es que Bulla cayó a vuestras vidas? Que hace años que queríamos tener una cerdita. Sí. Casualidades de la vida, hablando con unos clientes, salió el tema de cómo se buscan las trufas y tal. Hice una llamada y me dice, hablo con una persona, dice, mañana mismo, si queréis, te pasas por tal sitio. Estábamos en Bullas, Murcia. Ah. Y de ahí que la cerdita se llama así. O sea, así. Que Bulla es una cerdita murciana. Es murciana, pero ya es soriana. Hombre, ya es soriana. ¿Le puedo dar yo el premio? Sí, 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 por supuesto. ¿Qué le vamos que a sí. dar? Pues le vamos a dar manzana. Ay, hasta a mí me gustan las manzanas. A ver, sí, Bulla. Mira, Gonzalo te va a dar Bulla. Mira, 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 Bulla. Enséñale la trufita, para que vea por qué se la estás dando. No, el dedo no.